Bueno, es una orquesta de cámara, digamos, una orquesta que está en un terreno intermedio. Es una orquesta pequeña, muy buena. Tiene cuerda, tiene, cuando se dice maderas por uno, o sea, una flauta, un oboe, un clarinete, un fagot, dos cornos, una trompeta, percusión. Y para los distintos eventos, se llaman refuerzos para los requerimientos de las partituras a interpretar. Es una orquesta muy joven, muy flexible, muy ágil. Es un placer trabajar con ella. Por lo menos en la experiencia mía, yo trato siempre de mantener el clima digamos, de llevar al mismo tiempo la mayor seriedad musical posible, con el mejor clima ameno, y digamos, porque las dos cosas tienen que ver con el núcleo de este trabajo, que es el contacto con la belleza y el placer de andar de circular por adentro de la música. Y entonces los ensayos son muy gratos. Por supuesto, a veces hay momentos de cansancio por las exigencias, pero el buen clima no desaparece nunca, por suerte. Claro, digamos, en una idea de programa para un evento, digamos, para una fecha como Semana Santa, creo que el criterio primordial es que las obras tienen que ser, digamos, no siendo las litúrgicas, tienen que ser obras serenas, tienen que ser obras, digamos, que inviten a la reflexión. Entonces, no es fácil, pero se puede. Entonces hay una primera parte que es de obras no litúrgicas, del repertorio, digamos, de la literatura musical, y que tienen esas características, la Pavane de Gabriel Fauré, el concierto para oboe de Chimarosa, y una cosa muy poco escuchada, que es un Crisantemi se llama, que es una pequeña obra de cámara de Giacomo Puccini, muy poco conocida, pero muy intensa, muy emocional, y que creo que vale la pena, digamos, transmitirla al público. Y después en la segunda parte tenemos obras litúrgicas. Vamos a hacer una parte de la cantata 147 de Bach, que es bastante conocida porque es Jesús, Alegría de los Hombres. Después hacemos el Ave Verum Corpus, una obra del periodo final de Mozart. Hacemos también el Kyrie de la Misa en Sol de Schubert. Y el cierre es el Lacrimosa del Requiem de Mozart. Y para eso vamos a contar con el cuarteto de solistas de la Camerata Vox Lumini. Muy bien, muy bien. Son excelentes cantantes los cuatro. El Vox Lumini es muy bueno. Es muy bueno, lo he escuchado en ensayos y en actuaciones, es realmente bueno. Y por supuesto los solistas son de primera, de primera. Además, queridos amigos. Yo creo, honestamente, de verdad les digo que es para no perderse porque hay música de punta a punta, ¿no? Y hay cosas muy profundas y muy conmovedoras. El martes vamos a estar en Curicó. El miércoles vamos a estar en Linares. Si mal no recuerdo, en Curicó vamos a estar en La Matriz. En Linares vamos a estar en Salesianos. El miércoles. Y el jueves vamos a estar acá en el Teatro Regional del Maule. Y los invito. Nosotros, así como ha sido en los ensayos, en los conciertos, lo vamos a disfrutar mucho. Espero que el público también.